¿Sabías que Melissa fue la primera serie que se emitió por primera vez en países de Latinoamérica y que fue duramente criticada? Algo que causó y entristeció a Beren O'Gildis, la protagonista. Pero aún así tuvieron que pasar 2 largos años para que recién los turcos compren la novela y así todo el mundo turco pudiera disfrutar de esta hermosa serie. No te preocupes. Hoy en Mundo Turco te traigo todos los datos curiosos sobre esta serie, Melissa. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. El nombre original de esta novela es Yasilva Dinin Kisi, la chica del Valle Verde. Pero en Puerto Rico y países de habla hispana fue emitida con el nombre de Melissa. Posiblemente más adelante en algunos países la pasen con el nombre de La Chica del Valle Verde. Número 2. Yasilva Dinin Kisi o Melissa se grabó a finales de los años 2021 y no se emitió en Turquía. Los turcos no pudieron venderla a ningún canal de televisión, ya que la productora de la serie no pudo cerrar contrato con ningún canal turco, pero sí fue vendida a más de 50 países en todo el mundo y fue doblada a varios idiomas, teniendo gran aceptación. Justamente aquí los turcos se dieron cuenta de que Melissa era una serie exitosa en el extranjero y tuvieron que pasar 2 largos años. Ya en el 2023, Show TV se animó a comprar esta serie, siendo un éxito en todo Turquía. Número 3. Melissa es una adaptación de la exitosa serie canadiense Anne with Anne, la cual se estrenó en el 2017 para la plataforma de Netflix, contando con 3 temporadas que fueron muy exitosas. Y Melissa también tuvo un gran éxito y gran aceptación con el público latino, y actualmente también en Turquía. Número 4. Melissa empezó a grabarse en noviembre del 2021 y el personaje principal protagónico lo tenía la actriz juvenil más exitosa del momento, Beren O'Gildis, que muchos de nosotros la conocimos en la serie de drama Madre o Padre. Al empezar el rodaje a finales del año 2021, muchos pensábamos de que se emitiría en Turquía a inicios del 2022, ya que el canal turco TRT1 fue quien iba a transmitir la serie. Ellos llegaron incluso a hacer promoción a la serie y todo Turquía esperaba el lanzamiento oficial. Pero lamentablemente nunca se estrenó, debido a un desacuerdo con la productora y el canal. Y lamentablemente el canal de TRT1 no supo aprovechar esta serie. Pero la productora no podía esperar mucho más tiempo para emitir este gran estreno y se tomó la decisión final de emitirla primero en Latinoamérica. Y ya en el 2023, el canal de Show TV, al ver el gran éxito de Melissa, decidió comprar la novela y pasarla recién en Turquía. Número 5. Beren O'Gildis, quien protagonizó la serie, estaba muy animada con este proyecto, ya que es su 10ª producción en la que participa y la 6ª novela donde ella es protagonista. Es por eso de que el día 29 de marzo, mediante sus redes sociales, ella compartió el tráiler oficial y así poder enseñar a sus seguidores su nueva serie en la que estaba trabajando. Muchos de sus fans estaban a la espera de este gran estreno, pero cuando el canal oficial de YouTube lanzó el tráiler promocional, los fans y seguidores de la serie original de Netflix comenzaron a atacarla, diciendo de que era una mala copia, entre otras críticas más. Realmente, los actores turcos no tienen la culpa de que los proyectos donde trabajan sean un remake. Beren O'Gildis es una excelente actriz y merece de todo nuestro apoyo y respeto en su trabajo. Número 6. La novela cuenta con escenas fuertes, y en una pequeña entrevista se le preguntó a Beren
¿Y tú cómo haces para grabar estas escenas tan fuertes? A lo cual la pequeña respondió: es que yo tengo algunos secretitos. Si me concentro y pienso bien en cosas que me emocionan, es una buena técnica para meterme muy bien en mi personaje. Número 7. Esta serie es la primera que incursiona con una gran cantidad de niños en su elenco. De esta forma, aquí se demuestra que Turquía tiene muchos jóvenes talentosos, mostrando cada uno de ellos sus habilidades actorales. Y quién sabe si más adelante los veremos en futuros proyectos, ya que todos estos pequeños son muy talentosos. Y es aquí que después de mucho tiempo vimos a la actriz Denise Moorcock, que ya conocíamos anteriormente en dos temporadas de la exitosa serie Elif, con el personaje de Incy. Número 8. Aunque no lo crean, estos hermosos paisajes naturales quedan en Turquía, ya que la serie fue grabada en el pueblo de Poloneskoy, dentro del municipio de Beykoz, que cuenta con estos bellos y hermosos paisajes de gran atractivo turístico, lleno de una gran historia. Y para finalizar, en el número 9, un dato curioso es que en el 2021 se grabó esta novela, cuando Beren Kocildiz estaba por cumplir los 12 años. Y su aspecto físico es el de una niña. Actualmente, en el 2023, recién se emitió en Turquía cuando ella tiene en la actualidad 14 años. Y en sus fotos actuales, especialmente en la de su graduación, se le ve como una señorita. Pero la actriz fue duramente criticada por su vestimenta, que parecía de una mujer adulta y no era una ropa adecuada para su edad, según los turcos. Simplemente ellos no se dieron cuenta de que la pequeña que alguna vez conocimos todos nosotros en la novela Madre, ahora se convirtió en toda una señorita. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas y si ya viste esta serie, ¿qué te pareció? Nos vemos en un próximo video.